lo va a echar a andar el gobierno del estado, conjuntamente con los de a Chihuahua, conjuntamente con CPTM, que es de la Secretaría de Turismo. Y ese programa implica lo siguiente: promocionar la frontera norte de México. Okay. No nada más Juárez. Okay. Los estados, pues, del norte. Pero para nosotros, pues, es una gran victoria, porque siempre va todo para las playas y para el Distrito Federal, y ahora le van a meter 20 y tantos millones de pesos a un programa de promoción, y nosotros le vamos a meter, creo que 1,300,000, Chihuahua, Chihuahua, a Chihuahua. Con recursos del fideicomiso. Es recursos del fideicomiso y de la federación, pero en gran parte de la federación, y creo que algo y también algo del estado. O sea, cada quien le va a meter. Y entonces en ese programa van a meter a los expertos, que son expertos, tienen toda su vida haciendo lo mismo, pero han estado promoviendo a Cancún, al Distrito Federal, a Acapulco, a Puerto Vallarta, etcétera. Y ahora pues lo van a hacer con las fronteras. ¿En dónde lo van a promocionar? En Estados Unidos, yo creo que en Estados Unidos. Por ejemplo, la promoción, una de las promociones específicas va a ser de turismo médico, porque se han dado cuenta en México que una de las cosas, el turismo se les ha bajado, se les ha bajado en todo México, pero una de las cosas que han visto es que la medicina puede ser el ancla o puede ser el imán para jalar a muchas personas. Como les dije la vez pasada, hay 80 millones de Estados Unidos, pues, que no tienen seguro, o que andan ahí resbaladizos, o que deben el seguro, pero son 80 millones que no tienen, pues es casi lo que es México. Entonces a esa gente, vamos a suponer que van y que les hacen, por decir una cosa, una vasectomía. Bueno, digo, fue lo que se me ocurrió, disculpen ustedes. Una vasectomía, y les cobran allá en el otro lado $7,000. Pues a lo mejor acá se lo pueden hacer por $7,000. Y disculpen la vasectomía, pero fue lo que se me vino a la cabeza. Pero puede ser cualquier otro tipo de cirugía, o la cuestión de la obesidad, la cuestión del dental, de las rodillas y de las caderas, que para allá nosotros ya comienza a ser un problema. Y además de esos 80 millones que no tienen seguro, tienen otros 220 millones en Estados Unidos que no pueden ya con la carga el gobierno, porque tiene que pagar por ellos la cuestión de seguridad social. O sea, hay de esos 220 millones, que les diré, habrá otros 100 millones en donde el gobierno está batallando. Su gasto mayor que tiene el gobierno, mayor que la defensa, es esto. Sí, pues antes, como quiera, pues veía uno de los cohetes y las bombas y todo que salían, y en esto no, pero esto es, se tiene que gastar la gente. Y luego, pues en Estados Unidos la gente está viviendo más, bendito sea Dios, qué bueno, y vive más. Entonces, antes a los 70 años, pues ya casi ya no llegaba. Ahora resulta que llegan a los 80, a los 90. Entonces, y es cuando más medicina necesitan. Entonces, se piensa hacer la cuestión de la turismo médico un imán muy grande en esto.